destapador modelo K400, capacidad de línea de desagües de 1 y cuarto a 4 pulgadas. Vamos a ver el equipo de norma. Antes de iniciar a operar el equipo, váyase siempre al manual de instrucciones que viene provisto dentro de la misma caja de la máquina. Equipo de norma de la máquina. Viene provista de 3 barrenas o puntas, las cuales son ideales para lo siguiente. Barrena de bulbo, ideal para obstrucciones de sólidos, papel, trapo y todo lo que tengamos atrapamientos en las tuberías. Una barrena o punta cortadora en C, ideal para obstrucciones por grasas en cocina y esa sedimentación que tenga la tubería. Y por último tenemos la barrena en corazón o de palas, ideal para destapar lodos o barros en tuberías en bajantes. Una llave pasador A13 para desacoplar nuestras barrenas de la punta del cable de una manera sencilla. Guante operador. Interruptor neumático o pedal neumático, cable de alimentación, un motor de 1/3 de caballo, tambor y un interruptor de 3 posiciones, adelante, reversa y apagado. Es necesario siempre usar guantes en PVC o caucho con el fin de evitar las bacterias y la contaminación que tiene la tubería, los ácidos y todos estos elementos que pueden contener. Una vez tengamos los guantes, podemos ya proceder con los guantes que viene el equipo de norma de la máquina, que son esos que tenemos aquí en carnaza. De esta manera vamos a proteger nuestras manos. Uso de la máquina. Vamos a acercarnos lo que más podamos al drenaje de la tubería, con el fin de que el cable no vaya a quedar con mucha distancia del tubo. El interruptor de pie neumático lo vamos a dejar siempre expuesto para operarlo con este pie. En este caso el pie derecho es ideal para hacerlo. Y para una mayor estabilidad vamos a colocar la rodilla izquierda en el piso y nuestro interruptor de pie en nuestro pie derecho. Bien. Un cordón de alimentación o cable de alimentación que viene con un supresor de picos. Cuando él detecte un alto de corriente o un bajo, simplemente se va a resetear. Debemos de ir aquí a reset, oprimimos el botón y nos va a dar la alimentación al cable y a la máquina. Posición, interruptor hacia adelante. Nuestra máquina siempre va a operar en posición hacia adelante y la reversa únicamente cuando tenemos alguna obstrucción en la tubería, que veamos que nuestra obstrucción o nuestro cable se ha quedado atascado. Colocamos la posición en reversa para desatascar y luego otra vez seguimos con la posición hacia adelante. No podemos avanzar ni retroceder en reversa porque va a sufrir un atrapamiento el cable, se puede voltear la máquina y atrapamiento en las manos y un daño severo al cable. Nuestro cable viene provisto de un alma en acero en la parte interna con el fin de hacerlo mucho más rígido en longitudes largas, pero también muy práctico para pasar los tipos de codos o las obstrucciones que tengamos. Bien, lo primero que debemos hacer es colocar nuestra barrena de bulbo para explorar qué tiene la tubería, con qué está tapada o colapsada. Para esto muy sencillo, nuestro cable tiene un sistema de pin de retroceso y nuestra barrena es de acople rápido. Simplemente colocamos la barrena, oprimimos el pin de retroceso y aquí ya quedó asegurada y no hay ninguna falla que se vaya a salir. Nuestra máquina debe estar tan cerca lo que más sea posible al drenaje. En este caso no puede estar más de 50 centímetros retirada con el fin de que no vaya a crear un arco muy grande y pueda haber un atrapamiento a las manos o pegar al operario. Iniciamos nuestro avance en posición hacia adelante de nuestra máquina y este va a ser el giro que tenemos. Iniciamos y hacemos una fuerza con el fin de pasar, o en este caso 1, 2 y 3 codos de 90 grados, y en este caso tenemos nuestra barrena en el tubo transparente. Vamos a tratar de engarzar este trapo que hemos colocado aquí para la demostración, avanzando, y avanzamos, y nuestra barrena, que es una barrena para taponamientos de sólidos, trapos, papel,
capaz de devolver nuestro trapo. La posición para regresar es hacia adelante el motor, con el fin de que si lo colocamos en reversa, regresando nuestro cable o guaya al tambor, y nunca lo vamos a colocar en reversa en caso especial como este, que se ha quedado trabado en nuestra guaya y la barrena. Colocamos posición reversa únicamente para destrabar, y ahí ya destrabó, posición adelante y nos devolvemos. Recuerden, para esta demostración utilizamos nuestra barrena de bulbo, pero de acuerdo a la obstrucción que ustedes hayan encontrado en esta exploración, tenemos la barrena cortadora en C para grasas o para bajantes, tenemos nuestra pala, barrena de pala para sedimentación por lodos o barros. En este caso nuestra máquina viene equipada con un cable de 3 octavos por 23 metros de longitud, ideal para taponamientos en tuberías desde 1 y cuarto a 3 pulgadas. Si ustedes quieren llegar hasta 4 pulgadas, que tiene la capacidad del motor de hacerlo, deben cambiar como accesorio la guaya por una de media, que quiere decir que es más gruesa, ideal para tuberías y obstrucciones de 3 pulgadas a 4 pulgadas. El motor, el botón rojo que tenemos acá en el motor, es un botón que tiene para cuando ha sufrido un sobrecalentamiento el motor por un trabajo excesivo de más de 2 o 3 horas. Si el motor se llega a apagar, es un seguro que tiene para que no se vaya a quemar nuestro motor. Lo que hacemos, dejamos descansar 10 a 15 minutos nuestra máquina, luego oprimimos por 5 segundos el botón rojo, lo liberamos y podemos dar inicio a la máquina sin ningún inconveniente. Recuerde, somos un distribuidor en Colombia, EMSA LTD SAS, su distribuidor en Ecuador, FEMSA del Ecuador. Cualquier duda, comentario, puede hacerlo por nuestro canal o en nuestra línea de servicio al cliente.